días, amigos, ¿cómo están? Hoy es el gran día, hoy es el bautizo y estoy despierta por acá ya ahorita a las 5:45 de la mañana. Les quiero enseñar cómo se ve por aquí el cielo. Se ve bien bonito. Amigos, ya estoy ahorita por acá en casa de mi abuelita. Nada más nos bañamos, no traemos nada más por acá. Los niños están en la sala y voy a empezar a hacerles el desayuno porque es muy temprano, son las 7:45 de la mañana. Va a venir ahorita una señora que le va a hacer el peinado a Jenny, va a peinar a Santiago, va a peinar y maquillar a mi mamá, va a peinar a mí. El maquillaje ese yo me lo hago y de ahí mi esposo se quedó dormido, chicos, no se despertó a tiempo, entonces él ahorita se quedó en la otra casa y se va pues a rasurar, bañar, peinar y demás. Nos va a venir a alcanzar aquí cuando él termine, así que manos a la obra porque hay mucho trabajo que hacer. Ahorita estos chiquitillos están aquí arriba, según yo los puse en la cobijita porque hace frío. ¿Cómo es que te bajaste? ¡Súbete! ¡Hace frío! ¡Hace frío! Y les estoy dando de desayunar para que allá en la iglesia no les vaya a entrar la crisis de que tienen hambre, especialmente a este chiquitillo que él es bien, bien, bien comelón, amigos. Chicos, ya están ahorita peinando a Jennifer. Ella también está tratando de hacer su mejor esfuerzo para no moverse. Vamos a ver aquí a Belén, ella es la muchacha que le va a peinar. Ah, a ver qué tal sale. Sí va bien. Chicos, ya estamos ahora sí limpios, bañaditos. Habían también peinado ya a Santi, pero se nos despeinó. Hola, enséñales cómo te ves. Y de este lado está mi mami y está Jenny también, pero se nos quedó dormida. Entonces ahorita son las 10:40, nos citaron 10:45 para entrar a la misa. Estamos esperando a que venga ahorita mi esposo, mi papá y mi primo, que es quien nos va a estar tomando fotos por acá. Y bueno, pues vamos a pasar a la misa. Yo creo que no les voy a poder grabar la misa, igual lo poquito que pueda utilizar el teléfono, porque pues es un lugar que tienen que respetar. Uy, uy, también traes tu cubrebocas, te lo vamos a poner, ¿sale? ¿Estás listo, Santi, para empezar a ser hijo de Dios? No, está enojado, sí. Está muy enojado. Oigan, pues ya llegó mi esposo y le están aprovechando a tomar unas fotos a Santiago por acá. Él es mi primo Eduardo y está siendo el padrino de fotografía. Como Jenny ahorita está dormida, pues no le está quedando. Oigan, vean también qué bonito está el día de hoy. Ya se les comento como que hoy todo está precioso. A ver, me voy a ir a agregar a la foto para que yo también salga. Estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Bien, pues este texto que hemos escuchado del Evangelio de San Mateo resume de una manera muy especial lo que implica educar en la fe a estos niños. Educarlos en la fe significa enseñarles a amar a Dios. El amor a Dios es fundamental porque es el centro de nuestra vida. Por eso, a ustedes, papás y padrinos, les toca enseñarles el amor a Dios a estos niños. Y la segunda parte de la educación en la fe, pues es lo que también el Evangelio nos indica, que estos niños aprendan a amar y a respetar a los demás. Esto, naturalmente, que no se enseña solo con palabras, esto se enseña con ejemplo. Si ustedes son personas de fe, que participan de las cosas de Dios, especialmente de la misa, estos niños van a aprender sobre ustedes. De lo contrario, si son indiferentes ante las cosas de Dios, pues estos niños así crecerán. Pues esa será su responsabilidad y de ahora en adelante la
bendición que Dios les confía. Bueno, vamos ahora a ungirlos en el pechito con el óleo santo. Entonces, si pueden arrojar el sanguíneo su ropita para que no se manche. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás y el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz, te pedimos que en estos niños, libres ya del pecado y vida, habite el Espíritu Santo y sean así templos de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor, que sea suya la fuerza de Cristo Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bien, vamos ahora a ungirlos con el crisma. Este óleo sirve para consagrar. Estos niños quedan consagrados como hijos de Dios de ahora y para siempre. Ahora ya estamos listos, vénganse para acá, a ver, vénganse para acá. Vamos a irnos ya en este momento, por supuesto, con el bolo. Va a ser en general, ¿eh? Así que vénganse para acá, niños, grandes. Señoras, señoritas. Vénganse todos, vénganse para acá.
Así que sale, vamos a irnos a la cuenta de tres, ¿eh? Por aquí nos indican. Por aquí nos hacen una pequeña indicación. Cuando ya estemos listos. ¿Ya? Una. ¿Ya estamos listos? Veremos si nos llegan a la piñata, así que vamos a cantar fuerte, fuerte, ¿sale? Espera. ¿Qué espero? No. Hola, buenas tardes. A ver, vamos a cantar fuerte, fuerte, ¿sale? Jenny, ten cuidado. Ahora, listo. Si no canta, no le toca pastel, ¿eh? Profesional. Chiquitos, ven. Muy bien, más fuerte. Ahora. Dale. Ten cuidado con tu habilidad. Thank you.